internauta, hoy nos encontramos aquí en el municipio de Montemorelos, en donde se está llevando a cabo pues este evento de una expo de Motorfest. Nos acompaña aquí nuestro amigo Eduardo Barca, quien nos va a comentar un poco más sobre este evento. Por estar aquí, gracias por la entrevista. Bien, pues Motorfest, estamos aquí de visita en Montemorelos. Agradecemos al alcalde Javier Treviño su hospitalidad para recibirnos. Estamos hablando de cerca de 50 autos. Pues bueno, platícanos más a fondo sobre estos vehículos. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la idea? Hace aproximadamente unos 6 meses, un grupo de amigos, de aficionados a los autos clásicos, nos reunimos y creímos conveniente pensar y imaginar un evento que realmente fuera digno de Monterrey, de la zona metropolitana. Pues mencionaba que este evento había empezado en Sintermex. ¿Este es el primer municipio que abarca? Sí, convocamos a los participantes, propietarios de los autos, que quiero aprovechar y hacer un paréntesis para agradecer su confianza y su participación en Motorfest. Hicimos una invitación y junto con el alcalde Javier Treviño, dijeron, oigan, pues vamos a Montemorelos, vamos a dar una rodada, le llaman ellos. Platíquenos también más a fondo de estos vehículos. Primeramente que Motorfest fue una convocatoria para autos clásicos, que son autos considerados restaurados con 30 años por lo menos de antigüedad. Y en este caso aquí en Montemorelos traemos autos clásicos. Algunos amigos invitados que traen por ahí algunos autos exóticos, pero básicamente podemos observar que son clásicos. Muy bien amigos, pues ahora continuamos aquí con este gran recorrido de la Expo de Montemorelos. Y bueno, vamos ahora a subirnos aquí a este gran clásico, esta camionetita. Pues bueno, vamos a continuar. Pues bien, aquí estamos con nuestro amigo Humberto Salazar. A sus órdenes, sí, para servirle. Sí, buenas tardes. Pues venimos aquí a acompañar a todo el club de autos antiguos aquí en Montemorelos, Nuevo León. Venimos de Monterrey. Tengo 30 años con la camionetita esta. 30 años tengo con ella que la reconstruí. Un ambiente 100% familiar. 100% familiar. Pueden acudir aquí a visitarnos. Muy bien, alcalde, pues estando presente también aquí en este grandioso evento de Motorfest. Muy contentos, muy orgullosos, como le he dicho, en estos últimos días Montemorelos ha logrado ser sede de importantes eventos. Ahora, como ustedes pueden ver, es una demostración de lo que fue hace pocos días en Monterrey, del Motorfest. Aquí llegaron los carros funcionando, se vinieron desde la misma ciudad de Monterrey y que tenemos el mejor público y la mejor atención, la gente más cálida que les da siempre la bienvenida y un municipio muy hermoso como es Montemorelos. Es la primera rodada que tienen, es la primera vez que están fuera de Monterrey y es un orgullo para nosotros.